amigos. Estamos en este momento escuchando sonidos maravillosos que nos invitan a conectar con las frecuencias más altas. Estamos verificando señal hasta ahora. Estamos en este momento Exactamente, escuchando. estamos totalmente en vivo y un saludo cordial a toda nuestra audiencia de Aldea Global. Mi nombre es Quique Posada y bueno, la Asociación Internacional de Medicina Ancestral y Holística les da la cordial bienvenida a este espacio donde ya continuamos con nuestro aprendizaje de lo que es las terapias alternativas, de todo lo que es el maravilloso mundo de la medicina integrativa, de el bienestar, el well-being y todo esto que nos está llegando, que ha estado siendo cultivado por gente maravillosa y por eso es el momento de volver a encontrarnos con Marilis Llobet directamente desde Costa Rica, donde a través de distintas técnicas, la semana anterior estuvimos conversando sobre HeartMath, ella es certificada en esta terapia y mencionamos que íbamos a hablar en la semana posterior. El día de hoy, sobre este maravilloso trabajo que ella realizó estudiando las frecuencias que de acuerdo a cómo se producen, de acuerdo a cómo se originan y de acuerdo a la intención, pues nos entregan resultados y muchas, muchas, sobre todo sanación en muchos sentidos. Así que le damos la bienvenida a Marilis, bienvenida una vez más a aquí a la IAM y Aldea Global. Hoy vamos a aprender muchísimo de lo que es todo esto, el mundo del sonido y ese gran regalo que es las frecuencias. Stay tuned es tu producción. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Quique, por la invitación. Y bueno, este es uno de los temas que más me gustan, así que por aquí voy a compartir Una pantalla. presentación preciosa la que nos has hecho, así que vamos a disfrutar mucho de lo que es Stay Tuned y tus conclusiones, tus estudios sobre las frecuencias. Bueno, aquí quería presentar primero a Tapado, un músico costarricense muy reconocido, que ha tocado en agrupaciones con hasta 3 premios Grammy, y básicamente pues ha tocado con Editus, también toca con Malpaís, y bueno, es una persona que entiende muchísimo de este tema de las frecuencias, y entonces bueno, yo lo invité a este proyecto que es Stay Tuned, así que bueno, quería mencionar a nuestro querido Tapado, que ha sido una pieza fundamental en esta construcción, que es un regalo para la humanidad, en realidad. Y bueno, aquí tenemos una frase, Quique, que tiene mucho que ver con la historia de estos audios, y es esta frase que dice: cualquiera que sea el problema, la música es la respuesta. Y bueno, yo estaba viviendo un reto importante por una situación de negocios, y bueno, estaba lidiando con una persona que no era como muy grata para lidiar en el mundo de negocios, y además estábamos bajo un contrato y yo tenía que tener a esta persona integrada en mis oficinas, cuando el mundo era físico. Y bueno, yo estaba pidiendo guía y en ese momento encendí el televisor y sale una persona diciendo esta frase: cualquiera que sea el problema, la música es la respuesta. Y yo en broma le pregunté al televisor si estaba hablando conmigo, ¿no? Y eso me motivó a empezar a investigar los efectos de la música y ahí fue donde llegué a las frecuencias solfegio, luego empecé a estudiar brain mapping y neurofeedback. Para complementar pues mi entendimiento de este tema, y así nació Stay Tuned. Y bueno, es interesante porque estas frecuencias, la historia de estas frecuencias solfegio, en realidad viene pues de la antigüedad, cuando en los cantos gregorianos se usaban estas frecuencias que están relacionadas a cada uno de nuestros centros de energía, ¿verdad? Y cuando empezamos a explorar un poco más y yo veía la correspondencia de estas frecuencias, lo que me di cuenta es que en realidad los seres humanos somos como un instrumento musical. Ahora, antes de avanzar con este tema, me encantaría explicarle a la gente para qué sirven estas frecuencias.
Decíamos que es para volver al orden original y si pensamos que los seres humanos somos como un instrumento musical, podemos andar por la vida afinados o desafinados, igual que sucede con un instrumento. Hay una correspondencia entre cada centro de energía y las notas de la escala musical. O sea, el primer chakra equivale a la nota do, el segundo equivale a la nota re, el tercero a la nota mi, que este muy particularmente que es 528 Hz, es la frecuencia del ADN humano. Fa, que corresponde al chakra del corazón. El sol, que corresponde al chakra de la garganta. El la, que corresponde al centro de la cabeza. Y luego en el chakra corona, que corresponde a la nota si. Cuando nosotros creamos esto, dijimos una herramienta para ser usada en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Y esto por qué? Porque hay personas que no tienen o el entendimiento o el tiempo para meditar o la disciplina. Y entonces nosotros lo que queríamos era hacer este regalo a la humanidad, que la gente lo pudiera escuchar en el carro o hasta para dormir. Mucha gente lo utiliza, digamos, como música de fondo muy suave para dormir o de pronto para una situación práctica de prosperidad, que necesitan, no sé, atraer más clientes a su negocio y es muy divertido cómo cuando uno juega con la frecuencia de prosperidad empieza a ver situaciones bien interesantes. Entonces, básicamente, estas frecuencias las hicimos para que la gente pueda mejorar su energía, como decía, en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, hemos creado diferentes audios, hasta la fecha hemos hecho 12, y cada uno de estos audios tiene o una correspondencia con uno de estos 7 chakras que tenemos en el cuerpo físico, porque bueno, hay otros chakras, pero estos son los más conocidos, pero también hemos creado audios para propósitos específicos. Por ejemplo, el que pusimos al inicio tiene que ver con el propósito superior, que es alinearnos con lo que vinimos a hacer a esta tierra, pero también hay uno para la prosperidad, hay otro de gratitud, que lo vamos a escuchar hoy. Y así cada audio tiene un propósito. Y en esto de la música, digamos que está la frecuencia, que es sumamente importante, pero también está la intención consciente del autor, que se transmite a través de los audios. Y entonces, bueno, esto es hecho con música en vivo, por supuesto con tapado. Mostrábamos al principio el estudio de grabación que utilizamos para hacer las producciones de Stay Tuned, que me voy a devolver un momento ahí para que lo veamos. Cuando estamos en este lugar usamos más de 100 instrumentos en la producción y básicamente pues ahí construimos y grabamos una pista sobre la otra, ¿verdad? Tapado, por supuesto, poniendo su talento y yo mi conocimiento en la parte de neurociencia y neurofeedback. No, con permiso, decir que Tapado es pues un músico de los más conocidos de Costa Rica y que ha estado en muchísimas producciones importantes, merecedoras de Latin Grammy y todo, así que es un lujo tener a un músico de esta naturaleza, de este calibre, ¿no? En tu producción. Claro, y que la calidad no solo tiene que ver con su calidad artística, que es indiscutible, sino que yo digo que es un músico iluminado, porque él entiende muy bien el poder del sonido y los efectos que tiene sobre la evolución del ser humano y el alineamiento de la energía. Entonces, es bien bonito ver cómo podemos combinar estos conocimientos y construir este regalo para la humanidad, que bueno, es un proyecto que le hemos invertido en muchísimos recursos a lo largo del tiempo y que básicamente no tiene por sí solo un proyecto de rentabilidad detrás o una intención de rentabilidad, sino de un regalo a la humanidad. Entonces, bueno, aquí les tengo una foto de cuando hacemos pruebas, que hemos hecho apenas pruebas para 14 personas. No es barato hacer esto, ¿verdad? Y usamos tecnología de HARMAT, una tecnología que se llama M-Wave Pro Plus. Y entonces, bueno, hemos hecho estas pruebas con 14 personas y, bueno, seguimos unos protocolos estrictos que HARMAT nos recomienda porque lo que queremos es demostrar el efecto que tienen, digamos, las frecuencias en las variables del corazón humano. Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando de la inteligencia del corazón. Y básicamente, pues ya tenemos este pequeño grupo de 14, tenemos que probar con 75
personas. Ahora el COVID nos ha complicado un poquito en los escenarios de prueba, pero bueno, seguiremos apenas las circunstancias lo permitan. Entonces aquí vamos mapeando y pues con la ayuda de una persona experta en estadística vamos viendo si los cambios que se generan son estadísticamente significativos. Entonces vamos a, aquí por ejemplo tenemos algunos pantallazos de digamos cómo afecta, cómo se afecta la coherencia de las personas cuando están escuchando los audios. Y bueno, quisiera ir directo a la experiencia. Tenemos un audio que la frecuencia que utilizamos es 432 y esta es una frecuencia, la frecuencia de la prosperidad y también la frecuencia en que los instrumentos en la estaba afinado en esta frecuencia antes de la Segunda Guerra Mundial, luego este cambio a 440 Hz que ha sido sumamente discutido, pero esta frecuencia de la prosperidad es un audio muy bonito, me encantaría compartirlo por unos 30 segundos, ¿verdad? Van a ver que empieza con un sonido de aves, pero también escuchamos sonido de monedas de oro y otras cosas que utilizamos para crear esta experiencia. Así que, si estás de acuerdo, puedo compartir aquí el sonido, Kiki. Por favor, por favor. Está un poquito fuerte, así que cualquier cosa puedes bajarle si lo sientes un poco fuerte el sonido. Es un regalo, Marilis, de verdad. Este audio yo que estoy escuchamos, con audífonos y la experiencia, yo sé que, a ver qué ha experimentado nuestra audiencia. Sientes hasta el último rincón de tu cuerpo llegar la onda. Impresionante. Claro, y este audio cuando nosotros lo produjimos, nos acostamos en el suelo, en el estudio este de grabación de Carlomagno Araya acá en Costa Rica, que es un estudio espectacular. Y bueno, básicamente nos acostábamos con los audífonos en el suelo a escucharlo y después de que lo produjimos y yo estaba ahí escuchándolo, mis ojos empezaron a soltar agua y agua y agua, pero no era como que estaba llorando, sino era como una limpieza. Y cuando abrí los ojos, mi percepción de los colores había cambiado. Y varias personas, porque yo esto lo uso mucho en mis entrenamientos, y varias personas me han dicho que cambia la percepción visual cuando escuchan este audio de prosperidad. Así que bueno, es un efecto colateral. Los sentidos
pues se afinan. Hay una conexión, hay como una nueva conexión, un cableado nuevo entre las neuronas. Claro, absolutamente, ¿verdad? Y además nuevas memorias emocionales, que es tan importante. Ahora entonces voy a ir a un segundo, o que tengamos una segunda experiencia, que este es un audio que está muy asociado a la prosperidad, que es la frecuencia de la gratitud, que es 393 Hz. Y este audio, ahorita con todos los retos que estamos viviendo y los cambios que hemos tenido en la vida, pues que de pronto extrañamos la vida que teníamos antes. Por ejemplo, en mi caso, extraño muchísimo viajar. No sé, yo soy una viajera, amo viajar, ¿verdad? Y entonces ahora esta vida un poco más sedentaria, con más dificultades de viajar, pues es una cosa que me afecta a veces. Y bueno, luego recuerdo la importancia de conectarnos con la gratitud y realmente enfocarnos en lo que sí tenemos. Y esta frecuencia es una frecuencia que está muy asociada a la prosperidad, porque básicamente, a mí me encanta una frase de mi maestro Joe Dispenza, que dice que la gratitud es el último estado del que recibe. Y en realidad cuando uno piensa, si uno, digamos, recibe algo, agradece. Y por principio de reversibilidad, si uno agradece, recibe. Así que esta es una frecuencia que está muy cerca de la frecuencia de la prosperidad y es una buena frecuencia para que utilicemos en estos tiempos retadores que estamos viviendo, donde todos de una u otra manera nos hemos visto afectados. Pero Voy a poner. un momentito, Marilis, porque quiero que la gente comprenda, y bueno, yo no estoy en cámara, pero sí me pueden escuchar, el regalo que nos está haciendo Marilis en este momento, porque estas frecuencias pues hacen parte de de una producción que ella hizo, como ya lo he comentado, varios años, y está disponible en su página web, nosotros hemos colocado el enlace. Puedes no solamente beneficiarte, sino, bueno, apoyar también la investigación de estas frecuencias, porque ella sigue con su equipo investigando más y más. Así que yo te invito, realmente te invito a que vayas al enlace y te hagas al disco, ¿no? A la producción que está grabada ya con estas 12 frecuencias. Es una oportunidad única. Y hoy nos está dando pues una degustación, pero como dice Antonito, que dice que se conectó muy, muy rápido a esta frecuencia y ya muchos de nuestros aldeanos y bueno, audiencia en general que disfruta de esto, que conocen, como Alexandra Cobo también, que nos dice que trabaja con frecuencias. Entonces sabemos, nosotros sabemos la importancia de esto. Así que valoremos el trabajo de orgánico que hizo, porque es totalmente acústico lo que han hecho con unos micrófonos de altísima calidad. Entonces esto se debe apoyar. Así que vamos entonces con el siguiente. Bueno, gracias, Kike, y por supuesto, entonces, dándote las gracias, vamos a la gratitud. Así que vamos a escuchar un poquito de este audio de gratitud, que como les decía, es la frecuencia 393 Hz. Thank you.
Así Quisiera que notar algo, ¿no? En la calidad. Yo tengo audífonos y está espectacular, pero fíjense ustedes que esto es calidad de Zoom, esto es calidad de, esto está comprimido totalmente para poder salir a nivel digital y es mucho lo que se pierde, porque acuérdense que el MP3 y las otras maneras de comprimir como AAC y otras que hay, bajan, cortan muchos layers, muchos niveles, tanto de arriba como de abajo, para poder transmitir y comprimir y transmitir, o sea, lo que hoy en día hace que todo sea ligero, como si no, no podríamos estar haciendo este programa. Pero tu producción sí está en Wave, o sea, sí está con todas sus capas, con toda la dimensión que tiene el sonido, y escucharlo en formato Wave o WAV, como dicen, o sea, es otra cosa, es otra historia. Si esto nos ha producido escucharlo en forma comprimida, imagínate cómo es con el disco, ¿no? así es, bueno, como les decía, tenemos 12 audios en total. Vamos a hacer varias sesiones sobre este tema. Lo que quisiera, digamos, dejarles hoy como regalo es la comprensión de que la música en realidad es un vehículo de transformación que nos permite conectar con el alma y que nos permite volver al orden original, como decíamos al principio. Este orden de amor incondicional, donde somos libres de ego, donde realmente estamos acá en la tierra para manifestar nuestra expresión artística, expresar el amor. Y bueno, el propósito de estos audios es acelerar este proceso de transformación humana. Y bueno, los hacemos con mucho cariño y por supuesto que tapado es un recurso invaluable en este proyecto porque, bueno, digo, solo poder sentarse con un músico como él y decirle, esta es la intención que yo quisiera en este audio y cómo a veces empezamos a trabajar y producimos y casi siempre la primera versión del audio es la que se va. Es como si fuera a tocar jazz, algo así. Yo por ahí participo brevemente en algunos porque no tengo las habilidades tan fuertes musicales que tiene Tapado, pero sí algo hago. No, porque Por ahí, tú cantas sí, por también. ahí en acceso al portal ahí está mi voz en ese audio. Marilis, ayer estábamos haciendo un programa sobre la importancia de la música en nuestras vidas y estábamos recordando canciones. Y es que si no fuera por por esta expresión divina, ¿no? O sea, ¿qué sería de nosotros? Lo estábamos diciendo ayer, hoy lo reafirmamos. Los artistas, y tú eres un artista, reciben esa inspiración divina de algún lugar. Tú sientes que canalizaste esto, se lo transmitiste, obviamente dirigiste la cuestión, pero las radionovelas, acuérdate hace años cómo también creaban ambientes y atmósferas a partir de objetos, simulaban a alguien corriendo, simulaban lluvia, simulaban un trueno, ¿no? Esa es la creatividad humana y poderlo plasmar en grabación es un regalo. Así es. Así que, bueno, las personas que quieran en mi página web, que creo por ahí compartiste el enlace, ahí pueden encontrar, nada más que se fijen, porque hay una versión física que es un poquito más caro el disco físico, pero hay unas versiones descargables que son las más baratas, son dos álbumes, 12 audios en total. Ahí los pueden descargar en la página. Los recursos los usamos para seguir invirtiendo en nuevas producciones y continuar la investigación que es cara de hacer. En este proyecto ya llevamos alrededor de 50 mil dólares invertidos porque hemos hecho investigación científica, por ahí con un neurocientífico hicimos pruebas. Y bueno, entonces ahí los invito a que contribuyan a la causa para que sigamos creando este regalo para la humanidad. Yo soy un fiel creyente en la sanación por el sonido. Lo hemos hablado en muchos programas. El cuerpo humano, la voz sana. Sana al que la emite, sana a los demás. Estas sonoridades, la capacidad de grabar, esto sana. Yo he visto gente que ha sanado a partir de la música. Entonces, cuando ya te enfocas, es como ir al ADN. Porque una canción te puede sanar, pero ya cuando te metes en el interior de la frecuencia, ¿no? Y ya dices, bueno, esto tiene un impacto aquí en el ADN y puede volver a reconfigurar, como dice el título del programa, volver a la esencia, regresarnos Exacto. al orden original. Eso es lo que hacen estas frecuencias. Bueno, y me encantaría contar un par de historias, Kike, para terminar. Claro.
de personas, digamos, bueno, yo visito o visitaba antes del COVID un salón de belleza aquí en donde yo vivo, que es un pueblo al oeste de San José, Costa Rica, mientras hago mis movimientos a Miami. Pero bueno, yo visito un salón de belleza y la dueña del salón me decía que tenía algunos retos que resolver con su pareja y entonces le enseñé el audio de relaciones humanas, que tal vez la próxima sesión podemos hablar de él. Entonces lo empezamos a poner y curiosamente, cada vez que encendíamos el audio en mi teléfono, en el teléfono de ella sonaba la llamada del esposo que la estaba llamando. O de pronto poníamos el de prosperidad y empezaban a llamar para citas. Y bueno, esa es una historia. Tengo otro caso de un cliente que es un banco y una de las personas que hace pues las contrataciones tenía a su hijo pues con unos problemas bastante serios y había probado todas las terapias, psicólogos, etcétera, y la manera en que lo resolvió fue con estos audios. Así que bueno, podría contar muchas más historias, pero a ustedes pueden crear las suyas. Estoy seguro que así es. Quiero decir algo, no quiero dañarle a nadie la nota, digamos, de lo que estamos viviendo, pero así como existe esta armonía y esta posibilidad desde el amor de sanar, ya veo que Antonito Espinosa Gómez dice que va a trabajar con estas vibraciones tuyas a incorporarlas en su terapia de sonido, que ya es una muy buena noticia. Lamentablemente, también hay frecuencias que no nos ayudan. Y están siendo utilizadas por quienes están interesados en mantenernos en desarmonía, ¿no? O en fuera de balance. Y eso también abunda en el mundo, ¿no? Y está presente en muchas cosas, en la telefonía, en las radiaciones, está presente, está presente. Entonces, esto es lo lindo que pues para lo que te desequilibra, también hay algo que te equilibra. Así es, de hecho ¿Verdad? en los campos de concentración usaron frecuencias, no de estas, sino las contrarias, Exactamente, ¿verdad? Para exactamente. torturas y todo. Y sí, el sonido es una cosa mágica, para bien y para mal. Exactamente. Y hay frecuencias inaudibles, donde también se utiliza para efectos, pues no siempre los más positivos. Entonces tengamos esto en cuenta para simplemente estar claros, ¿no? En la importancia del sonido, porque el sonido va directo, así como la visión, pero entra directamente al cerebro. Ahí hay mucho, mucho que se puede experimentar e investigar. Marilis, pues feliz de continuar contigo este proceso. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo más. Recordar que pues tú eres una estudiosa de todas estas terapias y también estás hablando de neurohabilidades. Estás ofreciendo un taller este 11, ya a pocos días, ¿no? Un taller online. Cuéntanos de qué es el taller. Bueno, este taller es el taller de resiliencia de Harmat Institute, que lo que busca es que la gente pueda mejorar su enfoque en un 24%, la calma en un 38%, el sueño en un 30%. Enseñamos, bueno, y reducciones de más de 40% en fatiga, ansiedad y depresión. Y esto, pues, es un curso de 4 jueves consecutivos. Son 8 horas en total, cuesta $200. Su precio normal es 350, pero ahora por el tema de la pandemia lo tenemos en un precio reducido, así que feliz los que quieran acompañarnos, me pueden escribir al enlace que Quique les va a facilitar, y mi correo marilisjovet@neurohabilidades.com. Así que con todo gusto los que quieran participar. Exactamente, Heart Math, que fue el programa que hicimos la semana pasada y que quiera saber sobre eso, lo puede mirar, ahí está todo en un playlist que estamos haciendo con cada terapeuta que está participando de esta programación, así que van a poder encontrar todos los programas que vayamos haciendo. Marilyn, de nuevo, pues increíble, increíble, quedamos muy, muy conectados. Vamos a volver a Bueno, escuchar, yo sé que encantada. mucha gente va a volver a ver el programa para escuchar al menos las frecuencias que emitiste el día de hoy. Claro que sí, la siguiente seguimos con otros audios. Excelente. Bueno, a todos Bueno. ustedes, muchísimas gracias. Esto es la programación que se está preparando, que se está produciendo con la intención única y exclusiva de mejorar, de sanar y de llevarnos a un lugar mejor. Así que gracias de nuevo a la Asociación Internacional de Medicina Ancestral y Alternativa, la IAM, que invita a todos los que tengan algún saber a participar, a hacerse miembros, como lo hizo Marilis, como lo hizo María Pilar, hoy más temprano, como lo han hecho tantos que ya están entendiendo la importancia de estar unidos. Esta es la era de estar unidos.
Gracias nuevamente y feliz noche para todos. Gracias, hasta luego. Chao, chao.